Bueno, buenos días a todos, a todas. En representación de la Comisión Directiva de ATEN, estamos hoy acá junto a todos los compañeros que nos representan en el Consejo Provincial de Educación, muy contentos y contentas de poder acompañar la iniciativa de las vocalías gremiales de este proyecto que consiste en transformar los conocidos festejos del Día del Niño, como ahora lo llamamos y lo vamos a hacer en el ámbito del Consejo y llamamos a todos los ámbitos, jurisdicciones, municipales, provinciales, a que este día sea reconocido en nuestras escuelas como el Día de Todas las Infancias. Así que ahora la compañera vocal y la compañera Verónica nos van a ahondar un poquito más. Gremiales, acá está Gustavo Aguirre y el otro vocal, Leandro Policani, que no está. Hicimos una presentación donde lo que nosotros proponemos es que se cambie el Día del Niño por Día de las Infancias. ¿Y por qué lo planteamos y creemos que es importante que en la escuela se plantee así, se plantee de forma diferente? En la escuela primaria, en los jardines, en nuestros niños, nuestras niñas, nuestros niñes, es donde se juega, donde se canta, donde se forma fila, donde se hace una ronda, donde se divide en grupos, adentro del aula y en el patio. Y al momento de formar una ronda, al momento de trasladarnos en el jardín a algún lugar, decimos, vamos a formar una fila y las nenas por acá y los nenes por acá. ¿Y qué pasa con las otras infancias? ¿Qué pasa con los niños o con las niñas transgénero? ¿Qué pasa cuando tenemos un alumno o una alumna que se autopercibe nena, pero no nació con los genitales de una nena? Esto es lo que nosotros queremos poner en discusión en las escuelas y por eso presentamos este proyecto. Y esperamos que en las pizarras, una de las primeras cosas que pase en las escuelas, ahora, en esta semana del Día del Niño, que en las pizarras no diga Día del Niño, que aparezca con tiza Día de las Infancias. Verónica. Como mamá de Serena, una niña transgénero, que hoy se encuentra en una escuela pública neuquina, me llena de orgullo pensar que este año va a ser contemplada dentro de un festejo que es mundial y que siempre fue para todos y todas el Día del Niño. Parece una simple palabra, cambiar niño por infancias, pero contempla, como todo lo que cuando hablamos de lenguaje inclusivo y lo pensamos, contempla un cambio de conciencia impresionante y contempla pensar y considerar que mi hija existe, es y está dentro de las escuelas. Y reconocer que las personas trans, su primer lugar de expulsión son las familias y que las familias las podemos albergar y contemplar y que su segundo lugar de expulsión son las escuelas. Y que hoy la escuela neuquina, a partir de este proyecto, podemos empezar a pensar que nuestros niños están adentro de las escuelas, que son parte, que tienen su lugar, que son acompañados y respetados. Es un gran motivo, no solo como mamá, como docente y también como ciudadana de esta provincia. El excluyente ya lo tenemos en los libros de texto, lo tenemos en los libros de comunicación, donde habla de un binarismo hombre-mujer y deja fuera las otras infancias. En la escuela se reproduce y creemos que hay que poner en tensión, en debate, interpelarnos como docentes para ir cambiando ese lenguaje que se tiene que transformar en inclusivo. Hay muchas experiencias que resisten y que además abordan la inclusión desde un lenguaje y de una práctica inclusiva y nos parece eso fundamental ponerlo también en debate para poder avanzar mucho más. Por eso es muy importante, como decía Verónica acá, que parece que es una simple palabra, y no es una simple palabra. Decir niños no solamente excluye a las otras infancias, sino que habla solamente en masculino. O sea que también está excluyendo al femenino. Esto de pensar que el masculino es genérico y tiene que ver con que incluye a todo lo demás, es ideológico. Y eso es lo que tenemos que combatir. Pero además tenemos que combatir toda una práctica cultural de construcción de la escuela a partir de la iniciación del sistema educativo en la Argentina, donde no solamente excluye de ese lugar, sino también excluye otras culturas, los pueblos originarios, los migrantes, las migrantes. Así que bueno, es un gran trabajo y esta es una iniciativa que contribuye justamente a trabajar esto del lenguaje inclusivo. Así que agradecerle, muchísimas gracias a las compañeras y a los compañeros de la vocalidad.